12 de marzo de 1938. Las tropas alemanas cruzan la frontera con Austria e invaden el país sin disparar un solo tiro. No se encuentran con resistencia armada, sino con vítores y flores. Mientras miles de austriacos saludan a Adolf Hitler en su viaje, primero a Linz y luego a Viena, judíos aterrorizados, izquierdistas y otros opositores del régimen nazi corren hacia las fronteras del país con la esperanza de llegar a ellas antes de que se cierren. Pero la mayoría que lo intentó quedó atrapada en una Austria que se nazificaba rápidamente. En las semanas siguientes se vive una violencia similar a la de los pogromos en todo el país. Los nazis austriacos y otros grupos golpearon, atacaron y humillaron a los judíos. Los obligaron a fregar las calles, limpiar baños públicos y realizar ejercicios humillantes. Muchos deciden intentar salir de Austria y aparecen colas en los consulados de toda la ciudad de Viena. Entre los austriacos que saludan la llegada del Führer se encuentra una mujer que, como jefa de la guardia de las SS en el campo de concentración de Auschwitz durante la Segunda Guerra Mundial, será responsable de la brutal tortura y asesinato de miles de mujeres y niños inocentes. Su nombre es María Mandl. María Mandl, hija de un maestro zapatero, nació el 10 de enero de 1912 en Munzkirchen, entonces parte de Austria-Hungría. Después de la escuela trabajó como empleada doméstica en Suiza e Innsbruck y en 1937 comenzó a trabajar en la oficina de correos de Munzkirchen. María Mandl tenía 26 años cuando Adolf Hitler anexó el Estado Federal de Austria al Reich alemán. El Anschluss, como se conoció, tuvo lugar durante 3 días, entre el 11 y el 13 de marzo de 1938. En septiembre del mismo año, María Mandl se mudó a Múnich, en Alemania, y un mes después comenzó a trabajar en el campo de concentración de Lichtenburg. Aceptó el trabajo porque su tío había trabajado en los campos de concentración y también por el dinero, ya que por maltratar a las prisioneras ganaba varias veces más que en la oficina de correos en Munzkirchen. Ubicado en un castillo renacentista, Lichtenburg fue uno de los primeros campos de concentración construidos por los nazis y fue operado por las SS de 1933 a 1939. Durante este periodo solo albergó prisioneras. La especialidad de Mandl en Lichtenburg era desnudar a las prisioneras, atarlas a postes de madera y golpearlas sin piedad hasta que ya no podían levantar el brazo. El 15 de mayo de 1939, María fue enviada con otros guardias al recién inaugurado Ravensbrück, que era el único campo importante para mujeres, establecido por los nazis. En total, por el campo pasaron unas 132.000 mujeres de toda Europa, entre ellas polacas, rusas, judías y romaníes, entre otras. De esa cifra, más de 92.000 mujeres perdieron la vida. En Ravensbrück, María Mandl patrullaba el campo con un perro y si le desagradaba a alguien, lanzaba al animal sobre el prisionero hasta que lo hacía pedazos. Por ello, cuando ella se acercaba, los prisioneros susurraban advertencias de que Mandl andaba por los alrededores y así todos guardaban silencio. Siempre llevaba un látigo y lo usaba para golpear y patear a las prisioneras por todo el cuerpo. En una ocasión, María golpeó brutalmente a una prisionera que se atrevió a recoger restos de comida desechada. En otro momento, pateó y golpeó brutalmente a una prisionera anciana en el pasillo cerca de las celdas del campo, provocando que la mujer se desplomara sobre el suelo de piedra. Mandl continuó pateándola hasta que la reclusa murió. A menudo encerraba a las prisioneras en celdas con camisas de fuerza y las golpeaba hasta dejarlas inconscientes. En Ravensbrück, la presencia de María Mandl era un símbolo de crueldad y terror implacables, haciendo que sus visitas fueran una de las peores experiencias que tuvieron que soportar las reclusas. A principios de primavera y otoño, cuando el suelo estaba cubierto de escarcha, prohibió a las prisioneras usar zapatos. Solo se les permitió durante el tiempo de trabajo. De lo contrario, tenían que caminar descalzas. Las prisioneras a menudo tenían que permanecer descalzas desde las 4 de la madrugada durante todo el pase de lista hasta aproximadamente las 6, 2 horas después. Si un prisionero, generalmente una mujer mayor, colocaba un pedazo de papel bajo sus pies para aliviarse,
Mandel le propinaba puñetazos y patadas. Por este delito, las víctimas golpeadas a menudo eran llevadas a una celda oscura o al pabellón penal. La Segunda Guerra Mundial comenzó el 1 de septiembre de 1939 con la invasión alemana de Polonia. En la primavera de 1942, la dirección de las SS decidió establecer un campo de concentración para mujeres en Auschwitz, situado en la Polonia ocupada por los alemanes, que inicialmente estuvo ubicado en el campo principal y luego se trasladó a Birkenau en el verano de 1942. Desde octubre de ese mismo año, María Mandel sirvió como jefa de la guardia de las SS en el campo de mujeres de Birkenau, donde la mayoría de las mujeres encarceladas tuvieron que realizar trabajos forzados. Su control, tanto sobre sus subordinadas como sobre las prisioneras, que solían llamarla la bestia, era absoluto. Mandel era conocida por su trato brutal a los prisioneros y los golpeaba y torturaba sin provocación. Una vez agredió a una prisionera hasta hacerla sangrar simplemente por mantener las manos en los bolsillos. Cuando la mujer se atrevió a hacerlo de nuevo, Mandel la golpeó hasta dejarla inconsciente y luego hizo impactar su cabeza contra la pared. Atacó brutalmente a la secretaria de Edvard Beneš, presidente de Checoslovaquia, por fumar un cigarrillo y luego la recluyó en régimen de aislamiento durante 3 semanas. En otro incidente, cuando 3 prisioneros desaparecieron, Mandel golpeó y pateó a su supervisora, incluso cuando ella ya yacía indefensa en el suelo. María Mandel estaba obsesionada con hacer daño a los judíos y aprovechaba cualquier oportunidad para golpearlos o matarlos. Una vez vio a un líder del bloque en la entrada del edificio golpeando a los presos judíos con un palo tan fuerte que los hicieron caer al suelo. Mientras las mujeres yacían allí, Mandel, su compañera supervisora, Margot Drexel, y los guardias corrieron hacia ellas. Mandel pateó a los prisioneros que yacían en el suelo y los arrastró por el pelo mientras gritaba a Drexel: «¡Ayúdame! ¡Estos judíos apestosos no se irán solos!». En otra ocasión, Mandel y Drexel encontraron en el comedor de un bloque de trabajo unas coles cocidas con patatas. Se añadió repollo a las patatas porque los prisioneros en la cocina querían hacer una comida extra y obtener algo de nutrición. Mandel y Drexel convocaron a los ancianos de la sala. 2 prisioneras responsables de la comida, María Tarnowska y Genoveva Uam, fueron llamadas al comedor, donde se cocinaba la comida. María Mandel y Drexel empezaron a gritar y golpearon a Tarnowska primero, y cuando ella huyó, se dirigieron a Uam. Se turnaron para darle puñetazos en la cara, como si fuera boxeo. Una golpeaba mientras la otra descansaba. Uam empezó a perder el conocimiento y se sintió débil, pero no se cayó al suelo. Entonces Mandel vertió la sopa hirviendo en el suelo y ambas arrojaron a Uam al agua caliente, pateándola. El calor la ayudó a recobrar el conocimiento y trató de levantarse. Mandel y Drexel, sujetándola por los hombros, no la dejaron levantarse, sino que la mantuvieron en el agua hirviendo. Al cabo de un rato, cuando se cansaron, dejaron sola a Uam y se marcharon. María Mandel organizaba ocasionalmente los llamados despiojes, en los que desnudaban a los prisioneros en el frío de la nieve y los mantenían allí durante horas. Después de cada despioje, el número de muertos en el campo aumentaba debido a las gélidas condiciones. Luego, mientras se aseaban en la casa de baños, por orden de Mandel, los hombres de las SS quemaron a las prisioneras con un hierro candente, provocando que muchas se desmayaran por el intenso dolor y la dificultad para respirar. En otra ocasión, una joven prisionera llamada Mala Zimmetbaum, que trabajaba en el campo como intérprete, huyó, pero fue capturada y condenada a muerte en la horca. María Mandel se ofreció a ejecutar ella misma la sentencia, deseando colgar a Mala para dar un ejemplo disuasorio. Cuando los andamios y la horca estuvieron listos y se reunieron unos 6.000 prisioneros y personal del campo, sacaron a Mala de su celda. Al ver lo que le esperaba, Mala se cortó las venas con una navaja. Entonces un guardia de las SS intentó arrebatarle la hoja de afeitar, pero Mala abofeteó al guardia con su mano ensangrentada. Siguiendo las órdenes de Berlín, María Mandel ordenó quemar viva a Mala en el crematorio. Mandel también imponía frecuentemente castigos relacionados con el hambre, privando a los prisioneros de pan durante 2 o 3 días.
Durante estos castigos ordenaba a las prisioneras que sirvieran a otras la sopa que ellas debían recibir. Mandl sentía un odio especial por las mujeres polacas y solía recordarles lo siguiente. «Vosotras, cerdas polacas, habéis venido aquí para morir». María Mandl también participó en las selecciones y envió a miles de prisioneras a las cámaras de gas. Sofía Chervinska, una superviviente del Holocausto, describió cómo se comportó Mandl durante una de esas selecciones. María realizaba las selecciones con el doctor Josef Mengele y el líder del campo de custodia protectora, Franz Hessler. Con guantes y un palo en la mano, empujó a los prisioneros, muchos de ellos cubiertos de úlceras, hacia Mengele, quien tenía la última palabra. Eligieron entonces a 3.000 mujeres, pero en lugar de enviarlas directamente a la cámara de gas, las mandaron al bloque 25, conocido como el bloque de la muerte. Unos días después de esta selección, Sofía fue al bloque 25 a buscar unos trapos para gasear. Al llegar a la puerta se encontró con Mandl y Franz Hessler, que salían muy animados del bloque. Mandl le dijo a Hessler que se lo merecían. Cuando Sofía entró al bloque, vio una gran pila de cadáveres con fragmentos de carne roídos por las ratas. Mandl también participó en las selecciones en la rampa del ferrocarril, cuando los médicos de las SS tomaban la mayoría de las decisiones sobre quién estaba calificado para el trabajo y quién debía ser asesinado de inmediato. Los hombres y los niños mayores estaban en una columna y las mujeres y niños de ambos sexos en la otra. Durante estas selecciones, Mandl torturó cruelmente a los prisioneros golpeando a mujeres, hombres y niños con un látigo y pateándolos. Arrancaba a los niños de los brazos de sus madres y cuando las madres intentaban acercarse a los niños y defenderlos, Mandl las apartaba y pateaba. En una ocasión, cuando una joven madre intentó acercarse a su hijo de 2 años, que había sido arrojado al interior del coche, Mandl la pateó y golpeó con tanta crueldad que ya no pudo levantarse. Después de la guerra, una acusada declaró que una vez estaba simplemente sosteniendo de la mano a su hija de 4 años. Entonces Mandl se acercó a ella, separó a su niña y la arrojó a un coche todavía vacío, de modo que la pequeña resultó herida en la cara y empezó a llorar y a llamar a la madre. Esta ya había sido apartada del grupo que no iba a subir al tren. Cuando la madre intentó alcanzar a la niña que lloraba, Mandl comenzó a golpearla con tanta crueldad que la mujer cayó. Esta continuó pateando a la madre, aunque yacía en el suelo, y usando sus zapatos le arrancó casi todos los dientes. Una vez en septiembre de 1943, María Mandl llevó a cabo una selección de prisioneros veteranos y les ordenó a todos que salieran y se desnudaran. Mandl fue de bloque en bloque revisando a las mujeres y dejando de lado a las que no le agradaban, generalmente aquellas que estaban delgadas, demacradas o que tenían úlceras en el cuerpo. Las elegidas, todavía desnudas, fueron hacinadas en el bloque 25, donde permanecieron 7 días y 7 noches sin comida ni agua. Durante todo este periodo se escucharon horribles gritos y gemidos provenientes del bloque. Después de 7 días, cuando se abrió la puerta del bloque, dentro había más cadáveres que personas vivas. Casi todas tenían dedos y pechos mordidos y ojos arrancados. Tanto las que ya habían muerto de hambre como las prisioneras supervivientes fueron enviadas al crematorio. Durante esos 7 días, si algún preso intentaba llevar agua o comida al bloque 25, sería arrestada y perecería junto con las demás. En Auschwitz, todos los prisioneros se referían a María Mandl como la señora de la vida y la muerte. A menudo, junto con un médico alemán, revisaba los registros médicos de los prisioneros para identificar a los enfermos de tifus. Los diagnosticados con tifus eran enviados a la enfermería, de donde nunca regresaban. En una de esas ocasiones, una prisionera judía, cuya madre había sido elegida para ser gaseada, se arrodilló y le rogó a Mandl que la enviara también a ella a la cámara de gas, o que se salvara a su madre. En respuesta, Mandl la golpeó y pateó, riendo histéricamente. María Mandl realizaba a menudo registros personales de los prisioneros e inspecciones de las camas en todos los bloques. Cada vez que descubría alguna prenda de vestir o comida, golpeaba a los prisioneros en la cara. Sus golpes eran tan fuertes que los prisioneros caían al suelo tras el primer impacto.
En otra ocasión, a finales del otoño de 1944, Mandel se dio cuenta de que los prisioneros de un transporte con destino a Alemania llevaban dos suéteres mientras esperaban para ser cargados en el tren. Ella les ordenó desvestirse por completo y luego les dijo que solo se pusieran su ropa interior, vestidos y un suéter, dejando el resto atrás. Despojados de su ropa más abrigada, los prisioneros fueron metidos en vagones de carga que no tenían bancos ni paja en el suelo y fueron enviados a las profundidades del Reich. Un oficial de las SS presente se quedó impactado por el comportamiento de Mandel. Al ver lo que estaba haciendo con este transporte, discutió con ella antes de marcharse disgustado. Por sus servicios, María Mandel recibió la Cruz al Mérito de Guerra de segunda clase. En noviembre de 1944 fue enviada a Mulldorf, que era un complejo de subcampos del campo de concentración de Dachau. Los campos de Mulldorf se establecieron para proporcionar mano de obra para las instalaciones subterráneas, con el fin de producir el Messerschmitt 262, un avión de combate y caza bombardero alemán, que fue el primer avión de combate propulsado por un jet operativo del mundo. Se estima que más de la mitad de los prisioneros retenidos allí murieron tras su deportación al centro de exterminio de Auschwitz-Birkenau o perecieron en el lugar por exceso de trabajo, abusos, disparos y enfermedades. Los prisioneros frecuentemente trabajaban de 10 a 12 horas al día transportando pesados sacos de cemento y realizando otras arduas tareas de construcción. Mandel había huido antes de que los soviéticos liberaran Mulldorf el 27 de enero de 1945. Cuando apareció en su lugar de nacimiento, Munzkirchen, su padre se negó a permitirle vivir en su casa. Por ello, buscó refugio con su hermana en la cercana Lok. El 10 de agosto de 1945, Mandel fue arrestada e interrogada por soldados estadounidenses. Fue descrita como inteligente, sofisticada y cruel al mismo tiempo. En 1946, María fue extraditada a Polonia, donde fue juzgada en el proceso de Auschwitz, que comenzó el 24 de noviembre de 1947 y duró un mes. Pasó semanas en la prisión de Montelupich en Cracovia, esperando el veredicto del Tribunal Nacional Supremo de Polonia. Mientras estaba en prisión, Mandel compartió celda con Therese Brandl, exguardia del campo de Auschwitz, y con Stanisława Rachbabowa, una sobreviviente polaca de Auschwitz que había sido prisionera bajo la administración de Mandel. Rachbabowa fue arrestada por las autoridades comunistas polacas de posguerra como activista anticomunista y condenada a muerte. Rachbabowa recordó una ocasión en la que varios días antes del veredicto del Tribunal Supremo Nacional le ordenaron bañarse junto con María Mandel y Therese Brandl. Rachbabowa dijo lo siguiente: «Por la tarde nos llamaron para darnos un baño. A través del agua que caía y de las nubes de vapor, mantuve mis ojos en las mujeres alemanas. De repente noté que las dos se acercaban lentamente a mí. Mandel abrió el camino, seguido de cerca por Brandl. El miedo del pasado se apoderó de mí, dejándome aterrorizada e indefensa. Allí estaba la antigua bestia de Auschwitz, María Mandel, a solo dos pasos de mí, mojada, pequeña y humilde, con lágrimas corriendo por su rostro. Hablaba lentamente, luchando con sus palabras, recuperando el aliento, pero era claro lo que decía. Ich bitte um Verzeihung, que significa te pido perdón. Brandl, de pie detrás de ella, lloraba incontrolablemente. Tomé sus manos extendidas suplicantes y dije, te perdono en nombre de los presos. En ese momento, ambas se arrodillaron y comenzaron a besarse las manos. Ante su inminente muerte, María Mandel fue perdonada por una ex reclusa por sus crímenes atroces, pero eso no la ayudó a escapar de la justicia. El 22 de diciembre de 1947, el Tribunal Supremo Nacional Polaco en Cracovia condenó a Mandel a muerte en la horca. Su crueldad fue subrayada una vez más en el veredicto, que decía lo siguiente: la acusada incluso maltrató a las prisioneras que ya habían sido seleccionadas por ella misma durante su camino hacia la muerte. Después de que se pronunciara la sentencia de muerte, Mandel lloró, oró en su celda y se encerró en sí misma. El 24 de enero de 1948, María Mandel, que entonces tenía 36 años, fue la última del grupo en ser ahorcada.
Como María probablemente había presenciado las primeras ejecuciones, fue la que mostró la mayor resistencia. Su ejecución se convirtió en una escena grotesca. Mientras ahorcaban a los antiguos miembros del personal de Auschwitz, el fiscal, los guardias y el director de la prisión estaban todos borrachos. El mayor problema lo tuvieron con Mandel, porque tuvieron que arrastrarla por el patio. Durante este tiempo todos se reían, la ridiculizaban y se burlaban de ella. Mientras los guardias se burlaban y mofaban de María Mandel, ella simplemente cerró los ojos y dijo sus últimas palabras: «Polonia vive». Posteriormente, Mandel, todavía resistiéndose, fue ahorcada. A las 7:32 de la mañana se completó su ejecución. Posteriormente, el cuerpo de María Mandel se puso a disposición de los estudiantes de medicina de la Universidad de Cracovia como material ilustrativo. Jerzy Ludwikowski, quien en junio de 1949 realizó un examen de anatomía del cuerpo bien conservado de María, recordó más tarde: «Vi cómo murió María Mandel porque en su cuello había un rastro profundo y claro del pliegue después del ahorcamiento. Su cuerpo permaneció de una sola pieza y a pesar de los efectos del formol, se podía ver bien cada músculo del cuerpo. Desde ese punto de vista, fue una fantástica exposición didáctica para los estudiantes de medicina». No se derramaron lágrimas por María Mandel. Gracias por ver World History Channel. No olvide darle a me gusta, suscribirse y hacer clic en la campana de notificaciones para no perderse nuestros próximos vídeos. Gracias, nos vemos la próxima vez en el canal.